bienvenidos a este Parque de la Ceña. Hoy deberíamos estar celebrando la fiesta de Limones Solidarios, deberíamos estar bailando con la música que probablemente estaría poniendo Marcelo Puente, que está por ahí. Probablemente dentro de un ratito también con los conciertos que últimamente se estaban programando y además con mucho éxito. Estaríamos degustando los ricos pasteles y los derivados del limón, sobre todo las bebidas también, disfrutando, participando en la tómbola con Pelon y también pues con otras muchas actividades que año tras año la Asociación Limones Solidarios venía organizando para este evento, su evento más destacado del año. Sin embargo, las circunstancias actuales han impedido que la fiesta se pueda celebrar como venía siendo habitual y hace unas pocas semanas, después de mucho trabajo, la asociación decidió suspender la fiesta en las condiciones que se realice habitualmente, pero eso sí, mantener algo y realizar este sencillo acto como una forma de que la fecha pues, se mantenga en el tiempo y que el año que viene, a poder ser el año que viene, y si no cuanto antes, pues la fiesta se pueda recuperar y seguir adelante. Es una actividad, como digo, la más importante que realiza la Asociación Limones Solidarios, donde más fondos se recaudan para ese fin principal, que es ayudar contratando a los desempleados de larga duración y a ayudar a familias en riesgo de exclusión social. Esos son los fines principales con los que se inició, aunque se han venido diversificando y actualmente son muy amplios, sobre todo enfocados en este municipio de Alfo de Lloredo. La fiesta, además de para ayudar directamente, pues sirve para dar realce al municipio, a la localidad, a los propios limones. Y en el acto de hoy se ha decidido mantener, como decía, pues en la entrega de galardones, que ya se ha hecho otros años. Y por eso por aquí han pasado muchas caras conocidas, que a veces vuelven, como es el caso hoy de varias de ellas. Se va a entregar, por tanto, el reconocimiento de Limoneros Solidarios y de Embajador Solidario, en este caso embajadora, a personas que han colaborado activamente con la fiesta en años anteriores y también a personas en las que se deposita la confianza para que difundan lo que se hace aquí. Rostros populares de relevancia a nivel nacional. Es lo que se va a hacer, entregar esos galardones. He dicho que la fiesta se realiza año tras año gracias a la labor de la Asociación Limones Solidarios, pero no podría hacerse si no contase también con el apoyo del Ayuntamiento de Alfo de Lloredo, con también la colaboración del Gobierno regional y con la de tantos benefactores, tantas personas, entidades que de una manera u otra colaboran de forma altruista para conseguir esto que se hace al final entre todos. Después de la entrega de los galardones, se va a poder disfrutar también con el show cooking a cargo de Floren Bueyes, el presidente de la Asociación de Cocineros de Cantabria, su equipo, y también con la exhibición de Óscar Solana de Coca-Cola, que está ahí preparado. Podéis verlo en directo aquí, pero también a través de las cámaras, porque Onda Occidental tiene un gran despliegue para que quien quiera pues pueda verlo desde su casa debido a los límites que ya conocemos todos de aforo. Aparte de los premios que se van a entregar, ha habido uno muy especial, que es el de los limoneros, esas plantas que ya adornan ese, podríamos llamarlo paseo de la fama casi, que está aquí en el Parque de la Ceña. Son limoneros cuyos frutos pues serán para los propietarios de estas plantas, que como digo, pues ya han ido a visitarlas hace un ratito. No me voy a extender más porque le voy a dejar al alcalde sin nada que decir, así que le doy paso a Enrique Bretones. A ser bienvenidos todos, vecinos, amigos, turistas, bienvenidos al Foz de Lloredo. Espero que lo que estéis en nuestro municipio lo disfrutéis como lo merece este precioso municipio que tenemos. Y quiero comenzar pues hablando de lo que fue los Limones Solidarios. Los Limones Solidarios llevan ya 9 ediciones y se inició una fiesta
muy sencilla en un principio, en la cual esperábamos pues aglutinar aquí a 1.000 personas, una cosa así, sin mucha relevancia. Y nos sorprendió de lleno, porque en aquella primera edición tuvimos en Alfoz de Lloredo, en Novales, más de 5.000 personas que vinieron a esa fiesta. Hubo pues una serie de benefactores increíbles que apoyaron la iniciativa, y año tras año hemos visto como todos esos benefactores pues se van duplicando, se van triplicando, y cuando llega este año, el año 9, y estamos en una situación complicada en la que no podemos hacer lo que es la fiesta en sí, pues pensamos en por lo menos dar las gracias. Y yo creo que este es el momento de agradecer a todas esas empresas de la región, a todos esos vecinos, a todos esos turistas y a toda aquella persona que ha colaborado a lo largo de esos 9 años con la Fiesta de los Limones Solidarios, porque gracias a ellos ha habido 57, que no es uno ni dos, ha habido 57 contratos laborales que se han hecho por parte de la asociación a personas en riesgo de exclusión social. Porque gracias a ellos, pues todos los años recaudamos en esta fiesta, en la Fiesta de los Limones Solidarios, en el último año, en el 2019, con aquella excelente embajadora, con nuestra embajadora del Limón Solidario, Ana Ibáñez, de España Directo, recaudamos la cifra de 28.000 euros en un solo día. Y todo el mundo aquí comiendo, bebiendo, disfrutando y haciendo que los Limones Solidarios sea la fiesta del verano, y no solamente la fiesta del verano, sino la más solidaria. Yo creo que con esta fiesta es una fiesta redonda. Se cumplen las tres patas, dos ya la he dicho, que es la solidaridad. La tercera es la de pasar un día agradable y disfrutar del evento. Y la primera es la de la promoción turística. Alfoz de Lloredo, gracias a los Limones Solidarios y gracias a esos 9 embajadores que tenemos y esos limoneros solidarios que año tras año nos ayudan con la fiesta, hemos conseguido ponerla en el mapa. Alfoz de Lloredo ha tenido una repercusión turística impresionante desde la primera edición de los Limones Solidarios. Hemos copado pues cadenas, pues yo qué sé, si hablamos de embajadores atrás, podemos hablar de Roberto Brasero con Antena 3, que nos hizo unos programas espectaculares, de Juan Ramón Lucas con Onda Cero, de Ana Ibáñez con Televisión Española, de Tino Cueto, otro corresponsal limonero solidario, que nos ha hecho 1.000 y 100.000 reportajes de las beldades de Alfoz de Lloredo, y yo creo que eso ha sido muy importante para posicionar pues nuestro municipio, para posicionar Novales, para posicionar Alfoz y para que todo el mundo tenga la oportunidad que tenemos los vecinos de Alfoz de Lloredo, y es de conocer esta tierra tan maravillosa que es Cantabria. Y solamente en ese sentido yo creo que merece la pena en esta 9ª edición. No vamos a poder celebrar la fiesta como quisiéramos, no vamos a tener todo esto lleno de carpas, degustando esos fenómenos pinchos que nos hace Flor en Bueyes con carne de indicación geográfica protegida de Cantabria, no vamos a poder disfrutar esa repostería que traemos con Redma, que nos trae esos maravillosos helados de limón de Novales, o esa limonada o esa coctelería que hacemos todos los años gracias a Coca-Cola España, que siempre Coca-Cola colabora, y a Tanqueray y a tantas marcas, que de verdad son muchísimas las que nos colaboran. La Asociación de Hostelería nos da vasos, el Hotel Santemar, las posadas, todas las posadas del municipio de Alfoz de Lloredo ponen su granito de arena y nos dan habitaciones para poder sortearlas. Yo creo que eso no lo vamos a tener hoy aquí, pero bueno, yo creo que es, decía mi abuela siempre, que es de ser bien nacido, ser agradecido, y desde aquí, como alcalde y representante de Alfoz de Lloredo y como miembro de la Asociación de Limones Solidarios, que aquí tengo al presidente, a Chuchi, acompañándome, yo creo que lo lógico ahora mismo es dar las gracias a todos por ayudarnos durante estos años y esperar seguir contando con todos vosotros. Muy agradecido a Cantur. Cantur es una piedra importantísima, el Gobierno de Cantabria, la Consejería de Turismo e Innovación, que nos ha ayudado. Pues todo esto que está aquí montado, han venido ellos a montarlo y todos los años colaboran con nosotros. Y muy agradecido a todos vosotros por venir hoy aquí a acompañarnos, y espero que disfrutéis. Una vez que acabe esto, Flor en Bueyes nos va a hacer una demostración de todo lo que puede hacer con nuestros limones solidarios, y luego también vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un excepcional cóctel que nos le va a hacer Óscar Solana, un gran bartender de Cantabria, con los limones solidarios, que va a ser el cóctel que se va a poner de moda en toda España, os lo aseguro, porque está buenísimo. Muchísimas gracias y de verdad, de todo corazón, bienvenidos al Alfoz de Lloredo.
Y vamos a empezar con la figura del limonero solidario, que en esta ocasión va a recaer en dos. Por un lado, en la abadía cisterciense Santa María de Villaceli, que siempre ha colaborado con la fiesta, cuyo representante no ha podido estar hoy aquí para recogerlo, iba a ser Francisco Rafael, el director de la revista Cistercium y también responsable de la biblioteca del convento. No obstante, pido un aplauso para la abadía cisterciense, un elemento clave aquí en el municipio de Alfoz de Lloredo, concretamente situada en Cobreces. A la que sí que tenemos aquí es a la limonera solidaria, que es una periodista cántabra que trabaja como reportera en España Directo. Allí trabaja desde hace 8 años. Nació en Colindres y se crió en Laredo. Lleva en Madrid desde los 18 años, cuando se desplazó hasta allí a estudiar, pero la tierruca le tira mucho y viene siempre que puede. Es cofrade de honor en la Cofradía del Bonito, carrocista mayor de la Batalla de Flores de Laredo. No podía faltar tampoco el galardón en la Fiesta de Limones Solidarios y por eso la limonera solidaria de este año es Cecilia Revuelta. Va a pasar por ahí y simbólicamente, sin tocarlo. Para mí ha sido un auténtico placer, pero sobre todo un orgullo, primero, poder estar aquí con parte de los que ya forman parte de mi familia, ¿vale? Llevamos 8 años trabajando juntos, como bien ha dicho Sara, nos ha juntado Aro, también por la natal de Ana, nos ha juntado la redacción con mi amiga Miriam Moreno y presentadora de Saber Vivir, también muchos días de carretera con Tino Cueto. Y ahora nos junta pues, esta iniciativa, ¿no? Una iniciativa con un producto necesario, pero sobre todo que lo vale, ¿no? Una iniciativa que sí lo vale por esas cifras que ha dicho el alcalde, ¿no? No me lo he apuntado para no decirlo mal, 28.000 euros recaudados hace 2 años y 57 contratos que lo avalan. Así que es una iniciativa que sí que lo vale. Y lo de los restos anteriores, exacto, porque es el 9º año. Así que estoy muy agradecida de que un día alguien decidiera que yo pudiera estar aquí poniendo en valor nuestros productos y nuestra tierra. Porque son productos y rituales necesarios. Quiero acordarme aquí por eso también de la Cofradía del Bonito del Norte. Estoy un poco nerviosa porque, aunque trabajamos en la tele, estas cosas imponen, al final. Ay, me cachis en la mar. Bueno, lo hablaba antes con don José María Mazón. Soy de la parte oriental de Cantabria y es curioso que en esta región, a pesar de que es tan pequeña, no nos movemos tanto los de la parte oriental a la occidental. Así que por eso es un orgullo por partida doble poder estar hoy aquí, Enrique. Gracias por la acogida, por eso. Las raíces de uno, estamos en el programa de España Directo, estamos acostumbrados a estar en cada rincón de cada país. Me faltan poquitos rincones por recorrer, por cierto. Y fíjate que son muchos y muy ricos y muy variados los de esta España nuestra, ¿vale? Pero las raíces de la tierra tiran y mucho. Así que uno dice que es de donde pase, pero donde nace no se olvida ni se olvidará nunca. Es imposible, ¿no? Y menos siendo de Cantabria. Yo, presidente, mi amiga Miriam me dice también, Cecilia, de 3 palabras que dices siempre, una de ellas es Cantabria. Y la otra es anchoa, es verdad, me lo dice. O sea que, bueno, mi pequeña contribución. Gracias una vez más. Esta es mi pequeña contribución. Allí a donde vamos. Vivan los rituales de Novales, porque iniciativas como estas perduran en el tiempo. Sí, lo vale. Vuelvo a recurrir a ello. Y como la cosa va de que lo vale, mi amiga Miriam Moreno, la embajadora de este año, ella sí que lo vale, como todos vosotros. Gracias, de verdad. Estoy muy agradecida. Vamos a entregar ahora el máximo galardón de esta fiesta o de este acto de Limones Solidarios, que no es otro que el de embajador, como he dicho antes, en este caso embajadora solidaria es una mujer. Es presentadora de Saber Vivir desde 2019, aunque trabaja en Televisión Española desde el año 2013, compagina este programa con el de España Directo.
aunque reside en Madrid, es de Barcelona, pero hoy ha hecho el esfuerzo de venir hasta aquí para recibir este premio, por cierto, de manos de su compañera Ana Ibáñez, que va a ser la que le pase el testigo, la última embajadora en la última fiesta de Limones Solidarios. Por lo tanto, que pase a recoger los premios. Ana Ibáñez, un aplauso. Perdón, Ana Ibáñez, no. Miriam Moreno. Patrias y muchas raíces, por decirlo de alguna manera. A partir de hoy, con ese limonero, tengo también unas raíces aquí, en Novales, al Foz de Lloredo. La verdad es que no he parado de agradecer durante todo el día y no es para menos. Cantabria, ya sabe, no os puedo decir yo lo que es Cantabria, ¿no? Cantabria lo tiene todo, es mar, es montaña, es cultura, historia, tradición. Y hay algo que no aparece en Google cuando buscas Cantabria, pero que te das cuenta de que existe cuando llegas aquí, y es generosidad en mayúsculas. Generosidad que al final es la esencia de esta fiesta y generosidad que son todas sus gentes. Yo ya lo sospechaba teniendo cerca a Cecilia Revuelta, que es compañera de mesa, compañera de pupitre, a Tino Cueto, con el que llevo también trabajando 8 años. Ellos te lo dan absolutamente todo. No hay año que no lleguen anchoas a la redacción de España Directo, eso hay que decirlo. Y ahora limones también llegarán, por supuesto que sí. Es todo un honor, como os decía. Y no quiero olvidarme de nada. Ana ha sido y es una gran embajadora, que lo sepáis, de Novales. Ahora mismo, cada vez que en España Directo se pronuncia la palabra limón, lo siguiente es al Foz de Lloredo. Ana es una gran embajadora, yo estoy aprendiendo mucho de ella, no solamente a nivel personal, también a nivel profesional. Son muchos amigos los que tengo ya cántabros y es una lista que creo que a partir de hoy voy a engrosar, porque doy mi palabra. Este es el primer año que vengo al Foz de Lloredo, pero no va a ser el último. Siempre que me dejéis y tengamos un hueco, aquí vamos a estar. Y ya para terminar, no me quiero hacer pesada, decía Tino Cueto, mi compañero, en un reportaje suyo, que sois el pueblo de los limones, pero que sois de todo, menos agrios y menos ácidos. Sois muy dulces, así que muchísimas gracias. Os llevaré allá por donde vaya. Pues muy bonito, muy bonitas las palabras de estas dos grandes profesionales y además majísimas. Va a cerrar el acto Miguel Ángel Revilla, el presidente del Gobierno de Cantabria. Embajadora, limonera solidaria, falta el prior del convento. Voy a saludar a toda la gente importante, aunque somos pocos, hay aquí una variadísima representación de Cantabria, civil y política. Veo a mis compañeros de gobierno, a la consejera de Educación, veo al consejero de Medio Rural, Pesca, Ganadería, Medio Ambiente, un montón de cosas. Veo a dos ilustres diputados, mi compañero José María Mazón, veo a Iván Espinosa de los Monteros, a su esposa, ya la conocemos todos de verla tan frecuentemente en televisión, como a mí casi, que nos prodigamos bastante. También la alcaldesa de Rulova, presidenta de la hostelería, portavoces de grupos parlamentarios. Bueno, yo creo que estamos aquí una representación, dentro de las limitaciones que nos impone ahora esta situación terrible,
pues está apoyando a estos limones solidarios toda Cantabria. Marqués de Comillas no podía suponerse jamás, supongo, que no pudo imaginarse que cuando era en el año 1850, 60, 70, el mayor naviero del mundo, que llegó a tener 70 barcos, que los trajo a desfilar ahí a Comillas, y entonces había una enfermedad muy extendida en el mundo, que era el gran azote de los que tenían que hacer grandes viajes en barco, y era el escorbuto. El escorbuto era algo terrible que se descubrió el antídoto de casualidad porque alguien en un barco llevaba limones y a ese no le entraba. Entonces el marqués de Comillas mandó a sus técnicos que le buscasen en Cantabria el lugar más idóneo para plantar limones. Y después de recorrer toda Cantabria, le dijeron, hay un lugar que se llama Novales, cuya tierra habréis observado que está alrededor de los nuevos e incipientes limones que os representarán a la embajadora nueva y a los que han pasado por aquí, que es una tierra de un color especial, que no es fácil encontrar, tiene un color ferroso, y es que esta tierra tiene mucho componente de hierro, y eso le da una característica a los productos única. Los limones de Novales, si lo habéis observado, simplemente con que con una uña le hagáis una hendidura en el limón, en mi coche, que le tengo aquí, mi coche particular que está ahí, tengo un limón siempre. Le hago una hendidura y la gente que entra en el coche, pues lo huele. ¡Qué bien huele! Un limón de Novales. Es, vamos, la mejor esencia que puedes llevar. Bueno, el alcalde ha tenido una idea en su día extraordinaria de promocionar este homenaje al limón, pero en dos facetas que son muy interesantes. Aquí, por amor al arte, no se hace nada. Lo recuerdo a los embajadores, tiene su precio, ¿eh? Tiene un precio y es que hay que hablar de Novales y de Cantabria, claro. No penséis que se os recordará. Esto es como cuando hacen pregonero de un pueblo o te dan un título de algo, de un vino. Siempre te hacen jurar y prometer, aquí no se obliga, pero hablar del producto. Entonces, estamos en un acontecimiento que es muy importante. Por un lado, un acto solidario, que es muy bonito. Muy bonito que haya gente que va a beneficiarse de esta situación. El otro motivo, que es al que mueve a todos, pues es vender el pueblo. Eso, sin duda. Todos intentamos vender algo, todos. Entonces, pues Novales, que es un lugar increíble. Yo antes estaba escuchando el ruido de los bolos. En esta temperatura que tenemos, que sí, es verdad que sol hace poco. Hemos tenido 195 días de sol en un mes. Pero yo no sé, me encuentro tan cómodo con esta temperatura. Estábamos el otro día en Salamanca, en esas reuniones que nos convoca el presidente. Nos llevó a Salamanca, 37 grados. Aquí, con el campano puesto, el traje, yo me ahogaba. De verdad, me ahogaba por las calles de Salamanca. Y yo, cuando llegué a Reynosa y veo 14 grados, ¡oh! Es que era una maravilla. Esta tierra es increíble, yo creo, no sé. Pero tenemos que promocionarla porque es pequeña y entonces nunca está de más que se escoja a personas que tienen alguna relevancia mediática y que están en programas de televisión, muy importante. España Directo, Saber Vivir, pues seguro que de vez en cuando dirán Novales. Hay que vender lo nuestro. No todos lo hacen, ¿eh? Hay gente que, y es una de las cosas que más me molesta, gente que ha nacido aquí y que han llegado a relevancia nacional y les da hasta apuro decir que han nacido en esta tierra. Esos, para mí, están borrados del mapa. Para mí es el mayor delito que hay, que reniegue uno de las raíces, de dónde ha nacido. Y otra obligación es defenderla
y decir que es maravillosa, que por otra parte en el caso de Cantabria es tan obvio que no cuesta nada. El problema es que haya alguien que no haya venido nunca, pero el que ha venido vuelve. Ya no hay que hacer más propaganda, que venga. Y el que viene un día a Novales y ve este paraíso de casas, de vegetación, de naranjas, de limones, es que parece que nos han trasladado a un oasis. Bien, pues que hay que seguir con esta idea, que yo he venido siempre y seguiré viniendo a apoyar este acto solidario y a promocionar un pueblo que conozco muy bien, porque yo he pasado muchas tardes y muchos días aquí en Novales, tiempo atrás, y donde me encanta de vez en cuando venir y pasear por este entorno maravilloso. Agradezco muy especialmente que la gente que no es de aquí, pues venga y nos acompañe en el verano. Yo creo que también, ya que es un acto solidario, Cantabria, que a veces tenemos fama de ser un poco pues duros de carácter, pues no es eso lo que me trasladan los que me saludan y me dicen que entre las cosas buenas de Cantabria, aparte del paisaje en el cual no tenemos ningún mérito los cántabros, que la gente aquí es muy amable, muy agradable, y es lo que tenemos que hacer. Que si vendemos la tierra, cuando vengan, no seamos los seres humanos los que hagan que se lleven un mal concepto de la región. Muchísimas gracias a todos. Y hasta el año que viene, que ya supongo que no estaremos en una situación como esta y que este maldito virus, gracias a las vacunas, consigamos eliminarle. Gracias. Pues muchas gracias a todos por venir, que disfruten y que en posteriores ediciones podamos hacerlo todavía más y mejor. Gracias. Vamos a añadir una mayonesa de kimchi que hemos hecho, aparte de
a partir de unos fermentos de verduras en Chile. Y añadiremos unos arándanos ecológicos. Añadiremos un dadito de gelatina de limón de nogales. También añadiremos un poquito de lechuga viva de Cantabria. Y por último, unos daditos de fresa. Son 72 horas de maceración de una ginebra, que en este caso, bueno, lleva la esencia de Cantabria, lleva mi nombre, ginebra de Óscar Solana, una ginebra que equilibra el enebro, el cítrico y el eucalipto, que están característicos de Cantabria. Lo que he hecho es macerar esta ginebra con piel de limón de Nogales y hoja de mandarino de Nogales. Son 72 horas de maceración que nos va a dar el punto equilibrado de cítricos para preparar un gin tonic, que lo que vamos a hacer es añadir hielo. No necesita realmente demasiada ejecución porque lo complicado está en el bote. Esa maceración es la que nos va a dar la profundidad del gin tonic. Sí que vamos a jugar con la medida. Lo que vamos a hacer es añadir 5 centilitros de esa ginebra macerada con la parte cítrica que nos aporta el limón de Nogales, y vamos a equilibrarla con Royal Whisky, una tónica que tiene el equilibrio de los cítricos y el exotismo del yuzu, que es un cítrico japonés. Esa parte nos va a dar, bueno, el equilibrio para tomar un gin tonic donde vamos a echar suavecito. Hay que tener estilo, hay que tener estilo para todo. Vamos a mover un poquito y le vamos a dar la nota de color, la nota de exotismo a través de los mismos ingredientes. Una hojita de mandarino de Nogales, y en este caso lo que he hecho es utilizar el limón de Nogales de otra manera. Y lo que he hecho es deshidratar el limón de Nogales para poder aportarle al gin tonic la nota del cítrico de Nogales, pero quitando la parte ese cítrico, que lo que nos va a hacer el ácido cítrico romper la burbuja. Por eso lo deshidratamos, y con ello lo que vamos a presentar es este trago, que ya vamos a hacer dos,
ya que los tengo preparados aquí. María. Un trago condimentado fresco. Donde, como decía, lo que vamos a hacer es equilibrar toda esa parte de cítrico, la parte de la ginebra y la parte de nogales. Señores, que pasen muy buena tarde y nada, seguimos rápido para que esto no se alargue y seguimos con la parte de comida para acompañar este editorial. Que lo disfruten, señores. Entonces, pues bueno, como bien ha dicho Luis y bien Óscar, queremos que ustedes vean qué posibilidades tiene el limón de Nogales. Yo les he traído para hacer con limón un salmón, que podría decirles que es del Deva. Y lo que voy a hacer es hacerle con sus huevas un poco de azafrán, un poco de nuez moscada y el limón de Nogales. Le voy a dar un toque lático con leche de Cudaña. Vamos a ver. Como bien decía antes Enrique, el alcalde, nosotros estamos acostumbrados a ponernos allí en la zona oeste con un stand lleno de postres. Y este año, pues bueno, hemos apostado o hemos optado por colaborar con este Snow Cooking, que luego irá acompañado de un aperitivo que les hemos preparado de unos pinchos para que degusten, los cuales se los hemos puesto en cajas individuales para que ustedes les puedan degustar cada uno en su cajita. Son tres pinchucos, como diríamos aquí en Cantabria. Bueno, salmón, tengo un poco de aceite de oliva virgen extra, tengo una suprema, un lomo de salmón, y lo que voy a hacer es marcarlo con la parte bonita, le voy a marcar ahí un poco. Luego le vamos a presentar en el plato y mientras se va haciendo le voy a echar un poquito de semillas de hinojo, que ahora mismo todos los prados de Cantabria están llenos de semillas, verán unas semillas amarillas, eso es hinojo. Le voy a echar un poquito de nuestro oro rojo español, que es el azafrán, para que tome un toque de azafrán muy agradable. Y le voy a dar un toque de nuez moscada, un poquito de nuez moscada, no mucho. Aquí recién molida, que tiene mucho más aroma. Como lo que pretendemos es que tampoco ustedes se tiren aquí sentados y esperando mucho tiempo, lo que voy a hacer es marcarlo un poco, no lo voy a hacer del todo y voy a terminar la receta para que la vean ya presentada. Y a partir de aquí, ya después lo que hacemos es el siguiente plato y ya les sacamos la degustación. ¿Estamos? Bueno, ya ven el salmón. Está marcado, como decimos en cocina. Esto sería, este es un salmón congelado, con lo cual, previamente, con lo cual podríamos degustarlo perfectamente ahora. No habría ningún inconveniente. Y lo que voy a hacer es presentarnos el plato. Y aquí, pues, con este rustío que tengo la sartén, echarle un toque de leche de Cudaña, que me va a coger los aromas del azafrán, de la nuez moscada y del hinojo. El hinojo, para quien no está acostumbrado a trabajarlo, el hinojo son nuestros anises, los que hay ahora en plena floración de sus semillas. En este mes están estupendos. ¿Por qué el limón de Nogales? Porque estamos en Nogales. Punto primero. Y segundo, porque yo soy de los cocineros que cree que el limón de Nogales es uno de los limones de los cítricos más aromáticos que tenemos en el Estado español. Es de lo mejorcito que hay. Fíjense esta presentación que les hemos hecho aquí de 6 limones de tamaño especial y sobre todo cuando lo rayamos al momento los aromas que da son impresionantes. Esto es algo que perfectamente se puede hacer en cualquier cocina al momento. Esto es pues un poco como lo que ha hecho Luismi, como lo que ha hecho Óscar, como lo que va a hacer Eduardo. Esto es cocina al momento.
lo que voy a hacer es naparlo, cubrirlo, como decimos nosotros en cocina, naparlo con este poquito de salsa, sin que le moleste demasiado, y a la hora de la presentación, lo que vamos a hacer es decorarlo. Tengo aquí un papel de patata, tengo uno de limón de Nogales. Esto es una patata pasada por la licuadora, deshidratada y luego frita, secada durante 3 días, y lo que queremos con esto es que el cliente, cuando lo vea, cuando lo reciba en la mesa, tenga varias cosas: aroma de limón de Nogales, el visual de esos colores tan, tan fantásticos, y después la degustación. Así que voy a terminar de hacer los canapés, y con todos ustedes, Eduardo Chapero, por favor, que es el que nos trae el toque dulce. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Eduardo Chapero, vengo de Confitería Mirazas, Cajón de Bazar, y bueno, vamos a ver si hacemos un postre ahí con varios componentes y fundamentalmente una crema de limón con limón de Nogales, ¿no? Lo que quería hacer un poco es hacer como vamos a explicar, no voy a decir nada más. Quiero hacer como una montaña, ¿vale? Pero del pueblo. Simplemente he hecho un bizcocho de chocolate, le voy a poner lo que es la pieza, un bizcocho de chocolate, asemejando un poco lo que es la tierra. ¿De acuerdo? Luego vamos a terminar los limones. Y sobre los limones vamos a obtener el jade caramelizado que nosotros tenemos en la confitería de Lojas, que es nuestro producto estrella. Hemos hecho un redondo, cerrando unos aros. Luego una crema de limón, con limón de Nogales. Vamos a poner simplemente cuatro grupos. Luego también en la tierra vamos a hacer un poco de contraste entre lo ácido, lo dulce, queso de aquí también de la tierra, queso de Tudela en concreto, para darle un poco de contraste a la piel. Simplemente pondríamos otros aros de la jade caramelizado de nuestro producto estrella de confitería de Lojas, y acabaríamos otra vez con la crema de limón. Gracias.
ya está ya. Vengo a ayudarte a llevar mi moto. Bueno, pues nosotros somos los cuatro teloneros que hemos cerrado esta mini fiesta de Limón Solidario, que queríamos presentarles pues lo que son los limones de Nogales, lo que es la gastronomía, Luismi, Eduardo, Chate con los amigos, Óscar y Flores Bueyes. Y ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes. Que disfruten, que ahora viene los canapés, no se vayan, que ahora viene lo que hemos prometido. Muchas gracias.